lleva 36. Bueno, queridos amigos, ya estamos aquí en vivo. Estaba revisando las redes sociales, las interacciones que ustedes están haciendo junto a nosotros. Así que muchas gracias por seguirnos a través de nuestro fanspage Canal 21 Chillán. Es hora de presentar a uno de nuestros auspiciadores oficiales acá en nuestro matinal. Me refiero a Santo Tomás. Y estamos junto a Ana María Soto, ya es directora del área agropecuaria. Y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ana María? Muy bien, muchas gracias. Aquí, de nuevo. Así es, pues, de nuevo sí, junto a nosotros. Aquí todas las semanas nos visitan desde Santo Tomás. Es súper importante dar a conocer a nuestros televidentes, a nuestro público, a ustedes, señora, señor, jóvenes que nos pueden estar viendo a esta hora de la mañana. Darles a conocer principalmente la variedad y el abanico de carreras que nos tiene Santo Tomás, ¿cierto? Pero en este caso en particular nos vamos a enfocar en la área agropecuaria, Ana María, que es la que tú estás ahora como jefa de carrera. El área agropecuaria, específicamente técnico agrícola. Esa es la carrera que estamos promocionando y que estamos dando a conocer, porque de repente no es tan conocida como otras carreras. De repente Santo Tomás relaciona más con técnico en enfermería, gastronomía, son como carreras más icono de la institución, a pesar de que técnico agrícola lleva, a ver, la primera promoción 2003, hace harto tiempo, hace harto tiempo, cuando era agrícola y ganadero. Después, el año 2010, dijimos que nos orientamos netamente a la parte agrícola por los cambios que estaban acá ocurriendo en nuestra región. Había cada vez menos masa ganadera, menos lechería, y veíamos que nuestros alumnos, a pesar de ser técnico agrícola y ganadero, no trabajaban en la parte pecuaria. Entonces dijimos, ¿qué es lo que requiere acá el mundo laboral? Agrícola. Y de hecho, una carrera más corta. Agrícola y ganadero dura 3 años, en cambio agrícola dura 2 años y medio nomás. Entonces también es mejor para los alumnos. Y para los que ya les gustaba mucho la parte ganadera o querían ir un poquito más allá, subir un peldaño más en su formación, dijimos, abramos la ingeniería de ejecución agropecuaria. Ese fue el cambio más drástico que había este último año, que fue el 2010. ¿Y eso ya de cuatro Pero ya llevamos años, hartos años ya. Claro, en ese momento la abrimos como carrera completa, diurna de 4 años. Tuvimos 4 promociones de ingeniero de ejecución. Y después también nos dimos cuenta que la verdad cada vez nos costaba más llenar los cupos. Dijimos, no había tanto interés para esa carrera, entonces, pero había un pequeño nicho, entonces la opción era algo intermedio, hacer la continuidad de estudio, que es una carrera de 2 años, en jornada vespertina, entonces como que cumplía todos los requisitos que nuestros alumnos querían. Ellos querían seguir trabajando como técnico agrícola, pero a la vez querían perfeccionarse, pero sin dejar de trabajar. Entonces en la noche y algo corto era la opción ideal, y eso fue la última, lo que estamos haciendo ahora. Este año no, si yo aclaro que para el 2019 no estamos ofertando la ingeniería, porque no se abre todos los años por lo mismo que te comentaba. Está sujeta a cupo es una carrera muy acotada en nuestro público objetivo. Son solamente técnicos agrícolas de nivel superior, no de liceo agrícola, y ya estén titulados. Entonces igual nuestro ¿Hay objetivo... ¿Hay mucha diferencia en eso, Ana María, entre los liceos agrícolas? Digamos, sí, harta diferencia. En cuanto a malla, formación... Mira, la malla, de repente hay algunos ramos que son bastante parecidos, pero el nivel de profundidad con que se aborda cada una de las asignaturas es distinto, es bastante distinto. Nosotros todos los años recibimos alumnos de distintos liceos agrícolas de acá en la región, y notamos eso, que de repente ellos le... Claro, ¿pueden convalidar algunos ramos ellos, no? Sí, pueden convalidar algunos ramos. No son tantos, sí, por lo mismo, porque antes convalidábamos muchos ramos y nos dábamos cuenta que de repente, claro, en el papel eran muy similares los programas y todo, pero en la realidad el nivel de logro, el aprendizaje de los chicos del liceo, por un tema también de inmadurez, puede ser, ellos son más niños, están como en otra, no están tan pensando que se están formando como que es su futuro laboral. Entonces son niños de 14, 15, 16 años, 17 años, que salen, no saben mucho. Entonces cuando llegan acá, nosotros comparamos y justamente les hacíamos algunas preguntas, y de repente el nivel de logro, el aprendizaje no era tan bueno, y teníamos algunos problemas de rendimiento después. Entonces, en función de eso, decidimos reducir la cantidad de asignaturas convalidables. Son entre 4 y 5, dependiendo de los liceos. Tenemos convenio con varios liceos de acá, que igual le hace una que sea la carrera un poco más liviana, le reduce la carga académica, pero no la corta la carrera. Eso los chicos lo saben. Nosotros hemos recibido todos los años de distintos liceos, y nosotros le explicamos en realidad cuál es el objetivo de esto, y la verdad lo entienden. Incluso algunos alumnos en estas 4 o 5 asignaturas que nosotros les convalidamos, incluso van de oyentes, porque ellos necesitan que sienten que necesitan. Entonces ellos mismos lo reconocen. Entonces yo creo que es una buena medida esto de, si bien reconocer algunos aprendizajes, que no sean tanto, y que no sean, sobre todo en las asignaturas más claves, más críticas, que ellos sí o sí tienen que pasar por el instituto, porque ahí se nota la diferencia. Incluso los empleadores nos dicen, un alumno que viene de un liceo agrícola tiene
tiene una formación bastante distinta a un alumno que pasó por la educación superior. Son otro nivel de exigencia, nosotros trabajamos a otro ritmo, los chicos en realidad tienen muchas cosas que hacer, le exigimos bastante más. Y se nota eso en la madurez y en cómo enfrentan los conflictos, cómo los resuelven, el grado de responsabilidad, eso se nota mucho. Entonces, yo creo que es una muy buena instancia para los chicos que están en el Liceo Agrícola terminar su estudio, completar su formación en una educación superior. En este caso, técnico agrícola en Santo Tomás dura 2 años, más práctica. Más una práctica que es un semestre más. Que es un semestre. O sea, en realidad son 400 horas, pero eso equivale a un semestre, porque la práctica en sí en la empresa son 400 horas, pero después viene un proceso en que los alumnos hacen un portafolio, tienen que preparar su examen, al final igual hay un examen de título, exacto, ante una comisión, que es una instancia más formal. Entonces, la idea es que no terminen la práctica hoy día y den el examen mañana, sino claro, que tengan un tiempo de madurar, preparar bien su portafolio, conversar con profesor y guía, practicar, y lo den cuando ya estén 100% seguros que les va a ir bien. O sea, la tasa de aprobación del examen es altísima, son muy pocos los alumnos que le van el examen. Constantemente en eso. Sí, entonces... lo único que tienen que hacer durante ese semestre es terminar su práctica, eso va a aprobarla porque la empresa los aprueba o reprueba, y después prepararse para su examen. Entonces, eso al final, el proceso completo es un semestre más, dos años y medio en total. Hablemos un poquito acerca de las oportunidades o el campo laboral de ingeniería agrícola. De técnico agrícola. Sí, es bastante amplio. Nosotros vemos que nuestros alumnos se insertan en distintas áreas, principalmente en el sector privado, porque hay mucho huerto, sobre todo en esta zona, el tema de los arándanos, los manzanos, los berries en general, ahora todo lo que es los cultivos de nuez, la avellana europea, etcétera, nos están pidiendo alumnos que hagan tareas de control, supervisión de cosechas, supervisión de plantaciones, que dirijan procesos, ¿sabes? El técnico agrícola está para eso, nuestro técnico agrícola nivel superior está para dirigir procesos, hacerse responsable de procesos, hacer seguimiento, con los conocimientos de manejar personal, manejar un poco presupuesto, inventario, etcétera, y eso lo que requiere mucho la empresa privada, los medianos y grandes productores de acá en la zona, los pequeños agricultores claramente no, para ellos no. Y lo otro es la parte pública. Los provesales también están, en el SAC siempre están pidiendo técnicos para todos los controles oficiales de las plagas. Terreno que tienen sus campos y también pueden ahí, por sí, supuesto, también puede ser. No, y pueden trabajar en forma independiente, prestando asesoría. Eso es súper importante. Sí, claro, es bastante amplio. Trabajar a patronato también pueden formarse de manera independiente, sí, en el campo, sí, laboral. Sí, hay muchas opciones. Hay hartas opciones de trabajo y yo creo que cada vez van a haber más. Esa es como la percepción que tenemos, porque yo lo he notado este último tiempo, que cada vez me piden. Es que además, que como lo hemos conversado en otros, sí, programas, bueno, nuestra región es netamente agrícola, entonces obviamente se está abriendo un campo laboral bastante importante, sí, para todo lo que dice relación con esa área. Y la gente que quiera obtener un poquito más de información, averiguar un poco acerca de la malla, de los profesores, de los horarios. ¿Cómo puede ser? Sí, estamos en eso ahora, estamos viendo el tema de los horarios. Todavía no tienen listo el horario, no, pero esta carrera se imparte de manera diurna. De manera diurna, lo más probable, estamos haciendo todo lo posible para que los alumnos de primer año tengan clases en la mañana. Primero y segundo año en la mañana. Generalmente los de primero tenían en la tarde, segundo en la mañana, pero este próximo año es casi seguro que van a tener ambas jornadas, ambos cursos van a estar en la mañana, para dejar las tardes solamente para las actividades prácticas, para la salida de terreno, por un tema más logístico, el tema del bus. Entonces eso sería, pero el horario, yo creo que de aquí un par de semanas más va a estar el horario definitivo, por mientras pueden conocer la malla, pueden conversar un poquito más acerca de cada asignatura, cómo son las actividades, cómo son los terrenos, el nivel de exigencia, y tienen, lo más fácil es que se acerquen a nuestra sede, pregunten por la jefe de carrera de técnico agrícola, también tengo una coordinadora, que si no estoy yo también los puedo atender. Tenemos un alumno que está terminando su último semestre, tiene un par de ramos, entonces está trabajando ahí en la carpa de admisión, y es un alumno que está muy bien informado y también les puede contar de cómo es la carrera, qué consiste, cómo es el ambiente, cosas que uno se atreve a preguntarle, sí, a un jefe de carrera. Sí, porque hay una instancia como más distendida y puede hacer las preguntas que quizás no se atreven a hacerme a mí. Bueno, entran a la página también, santotomás.cl, pueden ver la malla, el perfil de egreso también está en la página. Hay un teléfono, que no me lo sé, pero lo tengo por aquí, que me dijeron que lo... un WhatsApp. Instauraron el Habla Conmigo, el sí, hashtag. Sí, también, Habla Conmigo, sí, es otra instancia. Y el WhatsApp de acá de Chillán, Santo Tomás Chillán, es +569 85 92 04 85. ¿Lo podemos repetir? Lo puedo repetir, +569 85 92 04 85.
0485, ese sería. Otra información importante, no sé, la última vez que vine, ¿te acuerdas que te dije que ese mismo día creo que terminaba, o el otro día terminaba el plazo para postular los beneficios? Para las becas. Bueno, se extendió. Ah, esa es una muy buena noticia. ¿A nivel Estado o las becas? Sí, a nivel Estado, en becas Mineduc, se extendió hasta el 29 de noviembre. Bueno. Siempre hay alumnos rezagados que no alcanzaron. Exactamente, así que además que siempre deja como para última hora también todo sí, ese tipo de cosas. Lamentablemente. Pero porque hubo mucho tiempo, pero y nosotros tratamos de difundirlo cada vez que venimos para acá, por distintos medios, pero está saliendo en la tele también, así que yo creo que es una información que debería llegar a todo el mundo, pero 29 de noviembre se extendió el plazo postular. No, creo que se vuelve a extender, así que yo creo que exactamente, ahora sí o sí. Sí, ahora sí, sí, o sí. Sí, hay que hacer los trámites. Y si tienen alguna duda, no saben cómo hacerlo, que se acerquen también a la sede, ahí también hay centros sociales que los pueden ayudar con la postulación, con cómo tener los documentos, que para algunos puede ser un trámite un poco más engorroso. También los prestamos apoyo, independiente que se matriculen o no en alguna de nuestras carreras. Es claro. Un apoyo totalmente gratuito y pueden ir en nuestro horario, de lunes a viernes, igual que siempre, de las 9 a las 8 y el sábado de las 9 a las 2 de la tarde. Horario continuado para los alumnos que quizás algunas personas están trabajando o todavía están en clase, los chicos no se salieron los de cuarto, ya salieron. Así que no hay excusa, pueden ir en cualquier horario. O si no los apoderados, ¿por qué no? Sí, y el costo cero hasta el domingo 2 de diciembre. Esa sí también matrícula. Es una opción, no se ha extendido, hasta matrícula 2 de diciembre. Para el fin de semana previo, eso, al primero de diciembre, que es sábado, y el domingo 2, que es domingo, va a haber un horario especial de atención, porque va a ser el último día costo cero, entonces... La idea es que yo creo que va a haber una afluencia mayor de público ese día y se va a extender el día sábado de las 9 hasta las 6 de la tarde, horario continuado, y el domingo 2 de las 9 hasta las 2. Va a ser yo creo que el único día que vamos a ver, por lo menos ahora en diciembre, que vamos a tener un día domingo. Exacto. Así que igual hay muchas opciones. Una muy buena alternativa y una muy buena opción. Costo cero, lógica, ahorrarse una matrícula. Que por año, no, es maravilloso. Y además, que ustedes como Santo Tomás, como Casa de Estudio, también uno puede optar a becas, si bien es cierto, no se exige, digamos, rendir la PSU, pero sí el certificado de ingreso cuarto medio. Es una muy buena opción también rendir la PSU, porque así también se pueden optar a becas directas que la propia Casa de Estudio imparte para sus alumnos. Claro, sí, o sea, a los alumnos que van a dar la prueba, que traten de sacar un buen puntaje, porque. Y si quieren quedarse acá en Chillán, esto es una carrera técnica o una carrera profesional, dependiendo del puntaje, tienen algunos descuentos en arancela. Esa es una beca interna. Y sí, además que también el tema del horario, que si coordinan a lo mejor la carrera que se puede impartir con clases solamente en la mañana, le da la opción a los chicos que se trasladan de sectores rurales, porque recordemos que la región tiene mucha ruralidad, y pueden tener también las tardes libres, si bien es cierto, para algunos días con la práctica, pero también para poder generar de repente ingresos trabajando de part-time, porque hay muchos chicos que trabajan part-time. Muchos alumnos trabajan part-time. Sus propias carreras. Y por eso mismo también es una de las maneras de ordenar el tema del horario, dejar las tardes libres para que ellos puedan organizarse. Nosotros hacemos un calendario anual, semestral de la salida de terreno, entonces ellos tienen más o menos claro los días que van a tener salida y los otros días se ordenan. Pueden trabajar part-time totalmente, o sea, la idea, muchos de nuestros alumnos trabajan, así que bastante. Sí, los jóvenes vienen con esa nueva dinámica ahora. Sí, es bastante independiente distinto del nivel socioeconómico. Antes uno estudiaba nomás, no hacía nada más. No se preocupaba de nada más, ni siquiera pero nada. No, en la casa no había que hacer nada porque mi papá, tiene que estudiar, solo estudiar. Todo dedicarse a estudiar. No, ahora no, los chicos quieren tener sus lucas. Quieren tener sus lucas, ser independientes desde jóvenes. Yo tengo un comercio, tengo un local también acá en el centro donde hay como 7 chicos y todos trabajan y estudian. Así de manera part-time, con claro, carreras profesionales sí, y todo. De todas maneras, yo creo que eso le hace súper bien. Y les hace súper bien aprender de jóvenes administrar que de chicos administrar su dinero, sus tiempos, así que es una muy buena instancia. Pero vuelvo a repetir, cualquier información ya más detallada, que se acerquen a la sede con toda confianza, que pidan hablar con alguien del área agrícola, jefe de carrera o coordinador, para darle mayor información. Y encantarlos con esta carrera, que es una carrera que tiene mucho futuro laboral, tiene un buen nivel de ingreso comparado con otras carreras carreras técnicas y te da muchas oportunidades de crecimiento. O sea, tú puedes crecer dentro de una empresa. Hay tantas capacitaciones además, hay muchas cosas. Sí, y no puedes, ni siquiera te acota trabajar solamente acá en la zona, nosotros tenemos una formación que es más bien generalista, entonces ellos podrían perfectamente mirar a la zona más central, donde hay muchas más opciones de trabajo. Y no hay ningún problema, pueden irse a cualquier parte de Chile donde hay agricultura y ellos podrían trabajar. Exactamente. Eso, igual te amplía las posibilidades. Amplía las posibilidades y llamado principalmente que la gente se acerque a las dependencias de Santo Tomás acá en Calle Gamero, donde como bien nos decía Ana María, hay
Están todas las carpas ahí con las carreras en los procesos de admisión para que puedan obtener información, hablar con gente que está trabajando, chicos que están estudiando, los mismos jefes de carrera siempre están dispuestos a entregarnos todo el tipo de información necesaria. Los padres, los apoderados, si quieren ver en qué casa va a estar estudiando su hijo, también se pueden acercar junto a sus hijos, ¿cierto? Y así obtener toda la información necesaria para poder ingresar a esta prestigiosa casa de estudio como es Santo Tomás. Y también habilitaron, Anita María, en Santo Tomás el hashtag Habla Conmigo, donde uno a través de un WhatsApp se puede comunicar con todo el estado de las carreras a nivel nacional y así interactuar y preguntarles por los propios alumnos. Ahí la información la entregan los alumnos, donde uno puede tener un feedback un poco más cercano con ellos. Y Admisión Santo Tomás también, donde está a través del Facebook, y ahí toda la información para obtener acierto por todos lados, muchas opciones. No, eso es una de las cosas, las ventajas de esta época que estamos viviendo, que la información está ahí. Exactamente. Y es muy fácil acceder. Y la tecnología además nos ayuda y nos acerca a eso. Tenemos ahí, tenemos internet, podemos whatsappear, así que nadie puede decir, yo estoy en esta carrera, pero la verdad no me informé o no sé de qué se trata. Es muy fácil. Exactamente. Es muy fácil averiguar empleabilidad, averiguar todas las condiciones de la carrera. Así que hay que tomar la información, la decisión informada. Yo creo que eso es súper importante. Por eso también es súper importante que ustedes tomen su decisión rápido, porque quedan pocos cupos. Recuerden que son carreras que tienen gran demanda, técnico agrícola en este caso, acercarse a las dependencias, hacer sus averiguaciones, matricularse lo antes posible y aprovechar la matrícula costo cero que va a estar hasta el 2 de diciembre. Eso es sumamente importante. Así que bueno, queremos agradecer a Anita María por habernos venido a visitar esta mañana. Desearle mucho éxito, por supuesto, en todo lo que viene en esta etapa de proceso de admisión, que estoy seguro que así será. Gracias, sí, nos queda todavía hartos días de admisión, un trabajo fuerte en esta época, pero muy entretenido. Exactamente. Es una motivación ahí buscar alumnos, y ojalá alumnos que les guste la carrera y que terminen la carrera. Esa es la idea, que se sientan comprometidos con su carrera y con la institución. Porque en Santo Tomás tú puedes. Así que nosotros, junto a Anita María, nos vamos a ir a una pausa comercial. Sigan junto a nosotros, que estás en Coffee Break. Sí. Justo Jaime me pensó.